Di parole abbiamo sentito tante. Quello che serve è l'operare, l'operato vostro, la testimonianza cristiana, andare dai sofferenti, avvicinarsi come Gesù lo ha fatto. Con sus discípulos, no los mantuvo pegados a él como la gallina con los pollitos, los envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra institución parroquial o en nuestra institución diocesana, cuando tantas personas están esperando el Evangelio. Vayamos al encuentro de lo más necesitado. Habla del encuentro de las personas que necesitan más, de aquellos que necesitan que le demos una mano, que los miremos con cariño, que compartamos su dolor o sus ansiedades, sus problemas. Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlos desde lejos. No, no. Es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Ma vorrei anche dire con forza che tutti dobbiamo impegnarci con chiarezza e coraggio affinché ogni persona umana, specialmente i bambini che sono tra le categorie più vulnerabili, sia sempre difesa e tutelata. La persona malata o disabile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone dell'incontro. L'incontro con Gesù che apre alla vita e alla fede. La unica maniera de que la vida de los pueblos avance es la cultura del encuentro. Una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y todos pueden recibir algo bueno en cambio. El Señor lo dirá claramente. La sua unzione e per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. Ser catequista significa dar testimonio de la fe, ser coherente con la propia vida. Y esto no es fácil. Nosotros ayudamos, nosotros guiamos hacia el encuentro con Jesús, con las palabras y con la vida, con el testimonio. Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo spirito di santità con cui siamo stati unti. Rinnova il nostro cuore in modo tale che l'unzione giunga a tutti, anche alle periferie, là dove il nostro popolo fedele più lo attende ed apprezza. Andate ai santuari, quando portate alla famiglia, ai vostri figli, voi stai facendo proprio un'azione di evangelizzazione e bisogna andare avanti così. La cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma forma de diálogo y crea una cultura del encuentro. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones. My righteousness, oh God.